Este es el Minnesota de hoy. Tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Viernes 23 de junio. Un nuevo video expone una agresiva detención de parte de un policía en la ciudad de Washington. La organización del festival Pride Minneapolis rechazó la participación de la policía de Minneapolis en su desfile de este domingo. Nuevos datos muestran la tendencia en polaridad en edad de la población del país. Minnesota y su economía crecen más que sus estados vecinos. Continúa el debate entre activistas y negociantes por el salario mínimo. Los Timberwolves contratan a una estrella desde los Chicago Bulls. Escucha el reporte de los Twins al día con Alfonso Fernández. Y anuncian Festival Internacional en la ciudad de Burnsville. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente el minnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. El minnesotadehoy.com es presentado por Inverbrock Toyota y por Explore Minnesota. Our favorite moments are measured in daydreams, constellations, tangles in your hair, butterflies, and bravery. Measure your moments differently. Only in Minnesota.